the shade, the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone. Conectate a GigaRed. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de Internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. GigaRed. Pensamos en vos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Preparate. Ya comienza el clásico del verano. Notas, entrevistas y todas las novedades de las comparsas y agrupaciones musicales. A partir de ahora, 2 horas de puro carnaval. Viví la pasión de la máxima fiesta de los correntinos, Carnaval. Sheila, te imagino, toda de goda, menina bonita, sabe que gostosa. Com esse teu jeito faz o que quer de mim, dominar o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Sua casa quero ir ao cinema, você não gosta. Um hotelzinho você fecha a porta. Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Yeah. Yeah.
quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Se estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Estamos iniciando Carnavales al Día, día viernes, viernes 6 de enero 2017, con todo. Se vienen estos maravillosos Carnavales edición 2007 y nosotros estamos a pleno ya con todo el equipo, con los ensayos. Hoy verdaderamente tenemos un super programa, tal cual lo pedían todos, todos. Ya comenzamos también a invitar a conocer a cada una de las comparsas que van a animar desde el 31 de enero los corsos barriales. Estamos con Victoria, estamos con Florencia. ¿Cómo les va, chicas? Buenas tardes. Bien, muy bien, por suerte. Mucha repercusión tuvo el programa ayer, ¿eh? Mucha repercusión, sí. Mucho WhatsApp después. Sí, señor, muy bien. Eso nos gusta, ¿eh? Así bueno. Es. 85-56-02, entradas para ver a los Gigantes de Samba. Tenemos para hoy, se van seis entradas, ¿eh? Seis entradas para este maravilloso recital el 31 de enero, Club Boca Unidos de la ciudad de Corrientes. Bueno, tenemos muchas cosas, pero anduvimos de recorrida anoche. Nos fuimos al ensayo de Arandú Beleza. Mira vos. Están las imágenes en el Facebook, en la página de Carnavales del Día. Impresionante. Matías, Gonzalo, los coreógrafos. Me cansé de verlos saltar nomás. Sí. Increíble. Mucha energía. No, una cosa extraordinaria. Buena vibra, buena energía. Sí. En Arandú Beleza, buena, qué buena. Qué así bueno. Que, sí. Así que están con todas las pilas ya, los nervios, vos ya matás la ansiedad y a ver, traer traje, sí. No, pero acá, fíjate, lleva, bueno, todo lo que es normal, digamos. Exactamente. Bueno, Yara, la verdad, también tuvo un excelente ensayo. Al final hubo, digamos, como un trencito así de festejo. Los que tienen a Matías Pedemonte en Facebook pueden ver el video también, y si no, agréguenlo, lo pueden ver ahí. Así que estamos súper feliz. Es más, mi abuela asistió ayer al ensayo y lo felicitó a Matías. O sea, no bien. Personalmente, pero me dijo, qué bueno que está el coreógrafo, qué bien que se va, se nota que va a funcionar dentro de la comparsa, así que excelente. Recibió la felicitación, muy así bien, es. Me parece muy, pero muy bien. Bueno, sí, estuvimos también en el ensayo de Imperio Bahiano, en este nuevo lugar, en el Colegio Ferré. ¿Y qué tal?
muy bien, ¿eh? La verdad, espectacular. Teníamos las imágenes, pero bueno, a pedido de la coreógrafa Ana López Caminos, nos pidió que bajáramos las imágenes de la página. Porque top secret, digamos. Nos van a sacar toda la coreografía, no sé, la verdad. Pero bueno, a pedido de Ana, bajamos el video, así que bueno, por eso no vamos a tener imágenes de Imperio Bahiano, vamos a ir a otros lugares en donde vamos. A partir de ahora voy a pedir permiso antes. Sí. Por las dudas nomás, porque me tengo que ir a la noche, a las 10 de la noche, a filmar en lugar de estar comiendo, ¿viste? Y bueno, la verdad que fue error mío no pedir autorización. Pero bueno, esta noche vamos a ir al ensayo de Samba Total. Perfecto. A las 22, allí vamos a estar registrando las imágenes para todos los que quieran ver en directo, un rato, obviamente, en la página de Carnavales al Día, y después sí, ya editado con las notas todos para ver, bueno, cómo se está preparando la multicampeona. Mucha ansiedad por ver eso. Sí. Mucha ansiedad, así que vamos a ir a todos. Llegamos tarde a Zapucay. Después ya no me dio el tiempo y nos quedamos hablando ahí con Marlene Estrada, y cuando me di cuenta ya terminó el ensayo. Quiero decir algo, está medio oscurito Zapucay, ¿En qué sentido? Muy oscuro. Por de ser sentido? Bueno, es que no se ve, digamos, para ir a hacer imágenes no se ve. Póngale una buena iluminación. Otra vez lo mismo con Zapucay, el año pasado lo mismo. ¿En el club? No, en este caso va a tener que poner la comparsa, el club no te va a poner nada. Olvídate que te ponga un farolito, no, chance, nada, nada, pero bueno, que le pongan un foquito más para que se vea un poco mejor. Bueno, tenemos mensajes porque sí, veo que estás ahí apuntando. Sí, tenemos mensajes desde ayer, inclusive, imagínate la cantidad, muchas gracias en serio a todos los oyentes. Últimos minutos para mandar mensajes, viene Federico Cheme hoy, el productor de Red Rivera, y ahí vamos a hacer los sorteos, así que 85-56-02. Bueno, dice, hola, buenas tardes. Primero, felicitaciones por el programa. Un saludo muy especial para el señor Néstor Buscemi, de parte de la familia Araveracera María Eugenia Alarcón. Mira, Euge. ¡Ey, Euge! Apertura de Araveracitos y Mejor Infantil del año 2013. Sí. Estamos escuchándolos a través de la página de internet a todas las tardes junto a ustedes. Besos enormes para todos y arriba, Aravera. Muy bien. Después tenemos, ¡uy, cuántos mensajes nos están llegando! Hola Vicky, soy Manu, quiero participar por las entradas. Ayer fui con los chicos al programa y la pasamos súper bien. Mi último son los 816, exactamente. Está, un saludo enorme para los chicos. Muy, muy bien. Bueno, así muchas gracias a todos. ¿Tenemos otros más? Sí, yo creo que había que mandar un saludo especial. ¿A quién? Por esto. Un saludo a Ramona, que se ha jugado nuevamente para el equipo de Carnavales al Día. Ya le vamos a entrar. Así es. Ya le vamos a dar a esto, esta tarta de manzana, parece, ¿no? Sí, de manzana. Ay, muy rico. Por favor. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? 85-56-02, el mensajero de texto para comunicarse con nosotros. Tenemos nombres, últimos tres del documento, ¿de qué comparsas son? Son de Araverá, de Zapucay, de Arandubeleza, Copacabana, Samba Total, de Belleza Tarahui, de Resplandor, de Renacer, de Aramú, de Osiris, cualquiera de Sarabá. Acá están enviando con emojis, ya imagínate lo que sea. Serían los iconos, digamos, sea un gallito, un rayo, unas letras, así que están a full. Dice, hola, quiero participar por las entradas, ya 1932, aguante, a la verá. Muy bien, muchas gracias, Así es, después tenemos 85-56-02, estas vacilaciones en el tiempo significa que está abriendo el mensaje. Sí, eso es cierto. Está tardando un poquito el teléfono. Bueno, rápidamente presentamos, están desde temprano, le agradecemos la visita aquí con nosotros, Leonardo Mesa y Clara Mesa, presidente y vicepresidenta de la comparsa Belleza Tarahui del barrio Laguna Brava. Muy bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Leonardo, Clara, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos, la verdad que me quedé sorprendido cuando me enviaron el mensaje ayer para venir al programa, y espectacular, escuchamos siempre, por supuesto. A esta hora está todo Belleza sentado ahí en el taller. Vamos todavía. Bordando, mi hermano está soldando ahora. ¡Epa! ¡Qué lindo, qué lindo! Y contentos por la invitación, y ahora nos comunicamos también con el grupo de dirigentes barriales y sí, deberían, ahora están escuchando. Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente y todos los días ya... A partir de ahora vamos a invitar a
también, a las comparsas barriales que vengan a hacer, a hacerse más conocidas de la que son. El 31 ya comienzan, así que a full tenemos que exactamente estar. Exactamente. Bueno, ¿cómo se están preparando para el 31 en el Bañado Norte, ahí en la Avenida Gobernador Ruiz? Y las preparaciones, como siempre, en realidad la mayoría de nosotros en las respectivas categorías, a veces se complica un poco con los ensayos, con el tema del colegio, las fines, como en todas, sí, en realidad. Pero ya finalizaciones de noviembre y arrancando diciembre, sí, a full, ya agregándole más días a los ensayos. Nosotros en particular, por ejemplo, tratamos de, en principio, no mezclar lo que es el grupo de baile con la batería, para que primero afiancen bien sus conocimientos en cada una de sus, de sus áreas. Claro. Pero ya hoy sí están ensayando los dos juntos. Y una particularidad que nosotros le agregamos a la comparsa este año es que incluimos el carro de sonido y la banda de música. Ah, muy bien, qué bueno eso, ya le da otra energía a la comparsa, ¿no? Sí, todo emocionado, los chicos, re contentos. Sí. Primer año que vamos a tener carro de sonido, están contentísimos. Sí, me imagino, toda una revolución de sí, la comparsa. Sí, sí, totalmente. Bueno, los ensayos son en Laguna Brava. Exactamente, sí. ¿En dónde, el lugar? Por calle Luchelli y Virgen de la Merced. Es un galpón de una familia que no cede el lugar. Mirá vos. Sí, a dos calles, a dos casas de nuestra casa, que es la sede de la comparsa. Y ahí los ensayos. Y ahí son los ensayos, exactamente. ¿Todos los días? Todos los días. A partir de las 9 de la noche, más o menos, que donde está un poquito... Las chicas arrancan desde las 6, 7 de la tarde. ¿En serio? Sí. Temprano. Temprano, ¿no? Con todo lo que es baile. Más las chicas, las nenas chicas. Después ya dividimos los grupos con las parejas de baile, los solistas, que tienen una coreografía un poquito menos exigida por el tema de los trajes grandes y todo ese tipo de cosas. Y ya la batería arranca a las 8 y están hasta las 10, 11 de la noche. Un ensayo bastante extenso. Sí, la verdad que sí, exigente. La verdad. ¿Y qué cuentan este año en su comparsa? ¿Qué tema van a tocar? Este año tratamos de basarnos un poquito en una película que gustó mucho a la fundadora de la comparsa, que es mi mamá, por supuesto. Sí. Y ella es la que siempre tira las ideas y nosotros tratamos de basarnos en eso. Este año elegimos El Reino Secreto, que es una novela y una película bastante interesante que cuenta la historia de una mujer que se hace diminuta para cuidar el bosque. Sí, así es. Vi la película. Está en dibujito también. Sí, están de esos dibujos animados. Bueno, sí, y van a contar la historia de la película, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí. Qué lindo. Todo el tema del bosque, las flores, el cuidado de la naturaleza. Exactamente. Y demás, sí. Tiene el lado malo. Sería bueno, la destrucción del bosque, sí, y sí, el lado bueno. Esa historia en específico. Bueno, tienen coreógrafo, director de, cuéntenos de la banda, quiénes van a ser, cómo... Este año contamos con un director que la verdad que me sorprendió mucho porque es muy joven también. Él tiene de 17 años, si no me equivoco, por ahí. ¡17 años! ¡Récord absoluto! Sí. Y nos ha sorprendido a los dos porque la verdad que yo tengo 9 años en el carnaval y cómo manejó a los chicos y la superación que tuvieron, se notó, creo, en la playa, en la participación de la playa, porque sí, la repercusión que tuvimos desde ese día, espectacular. Porque este chico supo manejarlos a la batería, enseñarles cómo tiene que ser, que la verdad a veces no... Nuestra complicación siempre fue la batería, en cuestión de conseguir un director que tenga carácter, por supuesto, y que sepa... Y tiene que saber manejar el grupo. Claro, sí, que también sepa manejar los chicos. ¿Y cómo lo hizo con solo 17 años? Hasta hoy nosotros seguimos sorprendidos. Sí, porque es muy joven y tenemos chiquitos en la escuela de samba y tenemos mayores también. Bueno, ¿cómo se financian ustedes? Los millones y millones que reciben, ¿cómo juntan la plata para ir creciendo? Como bien decían, tener una banda de música, tener carro, tener sonido, es toda una apuesta, pero sí, también totalmente sale platita. Bueno, como la mayoría utilizamos los beneficios que se acostumbran, venta de pastelitos, arroz con pollo, la verdad que nosotros nos manejamos más con el arroz con pollo, que es un poquito más, pero... ¿Todo el año? ¿O en esta parte? Es más en esta parte. Los últimos meses. Sí, los últimos meses. Porque en teoría
Yo soy tallerista y trabajo para otras comparsas también, no solamente acá, claro, de Corrientes, sino también del interior. Y todo lo que yo hago en taller es para la comparsa. Aparte de mi trabajo, que tengo, claro, un trabajo aparte, por supuesto. Pero todo lo que hago en taller con la máquina soldadora, que es de la comparsa, por supuesto, va a la caja de la comparsa. Y eso se gasta en eso exclusivamente. Y todo lo que sería el plumaje, los chicos, tratamos siempre de completar nosotros. No le exigimos eso, porque queremos que ellos se especifiquen más en el brillo, en las lentejuelas, en las piedras, el strass, que es lo que empezamos a usar mucho este año también. Y todo lo que es pluma para la comparsa, lo pone la comparsa, para que ellos no se pongan en tantos gastos. Mira vos, porque, o sea... Sí, porque realmente a esta época las plumas se van... Una de las cosas más caras. Sí. Es más caro que... Es una de las cosas más caras. Eso es. ¿Con cuántos integrantes está la comparsa o piensan salir a este año? Sí, siempre nos venimos manejando, lamentablemente, por un régimen ya impuesto de acuerdo a las categorías que tiene el reglamento en la competencia del Carnaval Barrial. Sí. Este año, gracias a Dios, tenemos un mínimo, pero no un techo, entonces podemos, si queremos, podemos exceder la cantidad de integrantes. Años anteriores solamente alcanzábamos los 75, sí, por el régimen que nos ponía el reglamento, pero hoy estamos pasando los 95. Mira vos, un número importante. ¿Todos son del barrio de Laguna Brava? No, tenemos chicos de otros barrios también. Sí. Tenemos chicos de 17 de agosto y en congruencia de algunos barrios de Ruta 5. Sí, ahí van todos. Sí, sí, de Cadena, de Está Ponce, bueno, sí. Está bueno, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y aparte, también ahí hay varias comparsas en Laguna Brava. En Laguna Brava ahora contamos con Ibera, que es una de las más antiguas, podemos es decir. Es cierto, sí, sí, sí. Que incluso nosotros también participamos en esa comparsa. Sí, recuerdo que hace algunos años hasta Mario García una vez, el querido Mario García, formó parte de la comparsa. Sí, 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 así es. Y hoy hay otra comparsa que está iniciando también en la categoría invitadas, que es Yacipora, que es una comparsa que está iniciando, tiene su tercer año, si no me equivoco. Y bueno, y hoy por hoy... También contamos con una comparsa humorística, que es del barrio, y siempre aporta ahí a los carnavales del barrio. ¿Sería un estilo Los Dandies, por decirlo así? No, no, un estilo Furia Loca. Furia Loca. Claro. Saludos a Jenny. Un saludo a Jenny. Bueno, ahora justo que lo mencionaron ustedes, ¿qué piensan de esta nueva comparsa que se inició este año, Aramú? ¿Si oyeron de ella o no? Aramú, Griselda, sí, 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 sí. La verdad que... Así como cuando nosotros iniciamos también, me acuerdo hace ya 5 años, porque 5 años tenemos iniciando ya esto con Belleza Tarahui, espectacular. Siempre apoyamos el crecimiento nosotros, nos gusta que si tienen que crecer, si tiene que salir, si tiene que ser, que sea. Claro. Eso es lo que apoyamos. Yo hablando... una vez con Griselda, me acuerdo, porque obviamente siempre en el recinto de lo que es la Secretaría de Turismo, cuando tenemos las reuniones, a veces hay acuerdos, a veces hay desacuerdos, entonces por ahí llegamos a discutir, no mal, pero discutir en el sentido de tratar de todos compaginar algo para que cada uno salga favorecido. Y Griselda es una mujer espectacular, tiene mucho carnaval encima, o sea que yo apuesto que Aramú este año entra a dejar huella. O sea, están felices, claro, están felices, sí, por esta nueva incorporación. Sí, totalmente. Porque ella es una mujer que tiene y da mucho por el carnaval. Entonces, creo que gente así manejando una comparsa es espectacular. Bueno, organizativamente, ¿cómo vienen? ¿Todo bien? ¿Tema reglamento? Que sé que el año pasado hubo algunas discusiones. Se estuvieron reuniendo con la comisión organizadora, ¿cómo vienen con eso? Y hoy por hoy, los manejos que venimos teniendo con la Secretaría de Turismo, dentro de todo bastante ¿cómo poder decirlo? Bastante bien, llegamos a muchos acuerdos, se arreglaron muchas cosas, se pudo modificar el reglamento en algunas partes que había, como siempre hablábamos, lagunas que daban algunas interpretaciones, otras interpretaciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Como ser
cuestiones en puntaje, por ejemplo. Porque años anteriores teníamos 4 jurados, por ejemplo, y el puntaje excedía los 100, 120 por noche para cada comparsa. Hoy el máximo que podemos llegar a tener es 60, porque son, obviamente, si se vota 10, porque son solamente 3. Entonces, el reglamento seguía teniendo, por ejemplo, en el caso de que alguna incumpla con algún ítem, el descuento era excesivo a esa cantidad de puntaje que podía llegar a tener en cada noche. Entonces esas cosas, por ejemplo, hoy las arreglamos. O bien, cuestiones de tiempo, en excederse o en ingresar tarde. Porque hoy al haber más también, ya cuesta un poco. Claro. Chicos, gracias por la visita, ¿eh? Por esta primera visita. Después tráiganos la figura, los integrantes, por músicos, supuesto, de a poquito, para ir también conociéndolos. Bueno, llevo más al ámbito de carnaval. Exactamente, ¿eh? Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver la repercusión ahora con los chicos, porque ellos justamente están escuchando ahora. Saludos para toda la gente de que está escuchando. Y que vengan, che, no sean tímidos, vengan a que se conozcan. Que se comuniquen por medio de la página, por medio del número. Exactamente, y bueno, manden fotos, todos así. Para... Saluditos también, porque se van a enojar, a los chicos de la Agrupación Musical América, que es la agrupación ganadora. Delito, sí. Sí. Que justamente soy el coreógrafo de su comparsa. Pero está en todos lados, por favor. ¿Cómo hace con los tiempos este chico? Es el carnaval, igual. Sí, la verdad que no se puede. Chicos, gracias, Bueno, muchas gracias a ustedes y... Bueno, comenzamos también con los carnavales barriales. Le vamos a pedir a Gustito, a Augusto Masochi, que anda por ahí, que pase, le ponemos un poquito de música a Belito Lautaro y ya nos acomodamos. Más allá de los 500 años de procesos políticos, económicos y sociales, más allá de 200 años de democracia, dictadura, crisis y esplendor, son 200 años de cultura, de manifestaciones artísticas que fueron forjando nuestra identidad desde siempre. La bandera celeste y blanca, poniendo alta en los cielos de la patria. Existe otra cosa más linda que la alegría. Y duerme de vida, esta noche a verla pasar. Esto es Carnavales al Día, 379-485-5602. Victoria, mensajes. Mensajes. Quiero participar por las entradas de Gigantes 2 Zamba, Analía 028. Muy bien. Tenemos, hola Néstor, las chicas, quiero participar por las entradas también. Soy Nancy 045. Hola chicos, viéndolos por la tele, seguimos bordando para San Banda. Quiero participar por las entradas. Muy bien. Cristina 195. Muy bien. A full esos bordados, bien, bien. Por todos lados, ya no hay tiempo. Buenas tardes, siempre viéndolos por Telenor en vivo. Quiero contarles que mi hermano fue el primer portaestandarte de Zapuquines. Tenemos una foto acá que después les podemos mostrar. La vamos a mostrar, por Así supuesto. Es, y quiere concursar también Guillermo 445. Gracias, Guille. Así es, dice: hola, soy Elia Zambanda, quiero participar también. Mi DNI es 075. Un saludo especial para toda la batería de Zambanda. Bueno, un saludo para Elías también. Qué cantidad de gente anotada, por Dios. Impresionante, Florencia no da abasto. Gracias a todos. Dice, hola chicos, buenísimo el programa. Arriba Aravera, a ver cuándo invitan los chicos a Aravera 2017, que tienen toda la onda. Saludos a Vicky, una genia. Los chicos no quieren venir, son tímidos. No se animan. Muy bien. Ya lo dije la otra vez en vivo. Para hablarles, con las chicas, todos, sí, divino. Pero cuando quieren venir acá a la radio,
No, para ahí nada. Sacan todos los temas a vivir por el ver. Jueves que viene igual tenemos ya invitados, ah, muy bien, dichos y programados, así que ahí los van a tener. Okay, okay. Dice, buenas tardes, quiero participar por las entradas, soy José 613. Saludos a mi amorzote Maggie, la mejor zurda primera de la poderosa. Muy ¿sabes? Bien. Okay. Muy bien. Señor. Así es. Tenemos, los vemos desde Brasil, un beso grande, Ligia y arriba la vela. Ligia, que está en Camboriú, vamos así todavía. Es, un beso es. Para Ligia, para toda la familia que está disfrutando ahí de... Qué bien, ¿eh? Dice, buenas. Buenas, en Osapin encontré su programa muy bueno, no soy aficionado al carnaval y la verdad la chica Morocha es hermosa. ¿Cuál es su nombre? Bueno, muchas gracias. Me llamo Victoria. Victoria de Araverá, Florencia de Sapucay. Espero poder ir un día a saludar, si no le comprometo, si no las comprometo, obvio. Epa. Bueno, besos y a vos, pelo, un abrazo. La chica rubia es muy copada, le pone toda la onda, dice acá. Florencia. Así gracias. Es. Yo no tengo problema, o sea, yo saludo no, a todo el mundo. Por supuesto, por bajo supuesto. Ningún punto de vista. Después bueno, seguimos. Tenemos muchos mensajes. Muchísimos que después. Vamos a recibir ahora al querido amigo Augusto, contador Augusto Masochi. Augusto, ¿cómo te va? Buenas bueno, tardes. Bien, bien, bien. Qué dura tu trabajo acá, mal acompañado, te veo. ¿Viste que sacrificio cosa? Total, No creas, no creas. No qué creas. Una rubia y una morocha, buenas tardes, felicitaciones. Bueno, Augusto, la presencia es porque traes buenas noticias. Sí, traigo regalos. Para los oyentes. Sí, pero estos regalos que traes no son para vos, ¿no? No. ¿Puedo mostrar? Sí, por supuesto. Vale. ¿Puedes mostrar? No es solamente una yerba, es compartir sensaciones. Este es tereré Amanda, no es una yerba común, Sí, señor. Solo para tereré. Solamente para tereré. Tereré Amanda para compartir mientras bordan, mientras están tomando sol en la pileta, en la playa, viajando como Ligia que está en Camboriú. Y para ella, para todos. Gracias. No, por es favor. Es la primera vez que veo un especial así para tereré. Sí, solo tereré. Es especial a tereré. Muy rico. Sí, ¿verdad? Tiene el espíritu es de, como dice, lo de compartir, no es solo una hierba, sino compartir sensaciones. O entonces el espíritu del carnaval, inclusive el jingle es una batucada. Uh-huh. Y bueno, va perfecto con el programa exitoso que hacen ustedes, así que van a ver todas las semanas premios para que vamos ustedes a tener, para regalarle a los oyentes. Sí, sí, pack completo de 3 o 4 kilos de para que tengan bastante para los bordados, para exacto. Para hacer traje, aparte tomás tereré todo el día. Acá sí, hace sí, calor, sí, no sí, hay sí, un momento del día que no tomes tereré, digamos. En bueno, mi casa se desayuna, se almuerza, se merienda y se cena con tereré. Imagínate. ¿Viste? Bueno. Augusto, querido, bien. Gracias. No, gracias favor, a la gente de Amanda también por estar en el programa. Vamos a estar enero y febrero. Enero y febrero, nosotros estamos en la transmisión también, así que... Sí, ahora te van a pasar hasta... el jingle para que escuche de la otra FM al lado, uh-huh. La colega. Y ya, creo que mañana arranca, así que, bueno, éxitos. Gracias, querido. Por favor, gracias a vos. Señoras y señores, ahora sí nos vamos a la pausa, la primera. Tenemos mucho para hablar. Tenemos para hablar de una situación que se dio en la comparsa Araverá, una discusión entre Laura de la Rosa y Gabriela Garrido. Vamos a contar, si tenemos tiempo, lo vamos a llamar a Laura a ver qué es lo que pasó. Tenemos también para compartir con ustedes, bueno, el ensayo, está por venir también Federico Cheme, está por venir la gente de Camanducaya, bueno, mucho más programa por delante. Ya venimos. We'll be right back.
Conectate a GigaRed. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de Internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. GigaRed. Pensamos en vos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Minutos a seguir llamando, tenemos entradas para los Gigantes, 2 Samba 85-5602, 85-5602. Está medio torcido mi anteojo, traje medio, el, otra vez el... Pero Néstor, por favor, en diciembre estamos con eso. Bueno, 85-5602, nombre, últimos tres del documento, de qué comparsa, agrupación musical, barrio, y lo que quieran opinar acerca de los carnavales. Y ya en media hora, un poquito más, hacemos el sorteo, el primero de los tantos sorteos que tenemos para el mes. Y gracias también nuevamente a la gente de Amanda, que nos acompaña a nosotros y a ustedes para este verano, para esta previa del carnaval impresionante. También ya a partir de la semana que viene vamos a comenzar el sorteo. Bueno, saludamos a Laura de la Rosa. Hola Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, me agarraron en medio de una mudanza, estoy trabajando. Qué feo que son las mudanzas, pero bueno, traen suerte. Hay que aprovechar el horario de las fiestas. Así es. Bueno, Laura, queremos que nos cuente qué ocurrió en el ensayo de Araverá, un intercambio de palabras con Gabriela Garrido, según nos comentaron, que cuál es tu visión de lo que ocurrió en el ensayo del día en el Alvear. No sé qué te habrán contado, la verdad, mucha gente me llamó, mucha gente me preguntó, me mandaban mensajes, qué es lo que pasó. La verdad no fue nada grave, o sea, se agrandó todo mucho, fue un intercambio nomás de palabras que tuvimos por diferencias de opiniones. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa que Gaby gesticula y era como que me estaba retando y bueno, como que se armó algo feo ahí, o sea, un intercambio de opiniones nomás fue terminamos bien la charla, estuvimos bastante tiempo hablando, sí, habrá sido como media hora y bueno, y fue enfrente de todo el ensayo, sí. Por eso mucha gente me preguntaba después qué es lo que pasó, qué es lo que te retaba, qué te dijo, no, la verdad no fue nada grave, digamos, como para lo que la gente pensó, pero es porque la forma de ser de ella como que gesticula y grita y bueno, levanta la voz. Laura, ¿esto fue anoche o antes de noche? Eso fue, el martes. El martes, ah, bien. Sí, es como vos decís, ¿no? Vos sabés que nos llega mensajes, averigüen lo que pasó, averigüen tal cosa, último, viste, que así nosotros nos llegamos. Sí, yo me di cuenta que mucha gente estaba mirando, yo más bien soy perfil bajo, trato de que nadie haya visto, pero bueno, lamentablemente fue enfrente de todos ahí en el ensayo y ella como que, bueno, me levantó el tono y bueno, pero es la forma de ser de ella, me dijo que ella ya le habla así a todo el mundo y yo no estoy acostumbrada quizá a que me hablen así y no me lo esperaba tampoco porque fue un día, yo fui a mirar, quería ver los temas que están tocando, ¿viste? Y quería tomar justamente unas imágenes y filmar para después tenerlo para poder ensayar aparte. Uh-huh. Entonces me estoy preparando con Luz del Curto y bueno, necesito obviamente la parte del repertorio, eso es lo que están haciendo los enganchados nuevos y eso nomás fue, pero no nada grave, digamos, aparte, bueno, limamos asperezas que se venían, digamos, desde el 2011 ya. Ajá, sí, que me acuerdo que también te vieron, sí. Bueno, nunca tuvimos la oportunidad de hablar y bueno, por fin se dio, lo hablamos y bueno, yo también una cosa que le cuestioné, estaba ella, estaba Mary, estaba Sandra, le dije que yo necesito el apoyo de la comparsa, que todos necesitamos, así como Paula, Mauri, todos necesitamos, digamos, que nos apoye, que la comisión nos apoye y, uh-huh. y bueno, eso nomás, o sea, hablamos de todo un poco, fueron varias cositas que nos sacamos los trapitos al sol y bueno, pero uh-huh. pero estuvo buena la charla porque bueno, quedamos bien, digamos, y me prometieron el apoyo de la comisión por parte de ellas, obviamente, y bueno, pero no fue nada grave, más que nada fue mucho gesticulación y bueno, como que se agrandó la cosa y la gente pasaba y justo había terminado el ensayo y bueno, vieron eso y quizás muchos se asustaron, qué es lo que pasó acá, pero por mi parte todo bien, ya te digo, no bueno, fue para tanto, bueno, a veces también viene bien, como decís, ¿no? Hablar todo lo que hay que hablar para acomodar, porque, digo, están a días, a semanas de comenzar y vos sos la gran bastonera de la comparsa, lugar de privilegio importante dentro de Araverá, sobre todo, y todos tienen que estar en el mismo camino, enfocados para la misma dirección, ¿no? Claro, más que nada eso, o sea, también vos conocés mi trayectoria, vos sabés cómo yo me manejo, soy grande, tengo experiencia en esto y sé cómo me tengo que manejar, digamos, no hace falta que a mí me vengan a decir ¿por qué no estás ensayando? Uh-huh. Yo sé lo que tengo que hacer, me estoy preparando con clases particulares y obviamente me estoy poniendo todas las pilas en esto, tanto con el traje como con el baile, los ensayos y todo, es un todo y es mucha presión que tengo también encima, no es fácil. No es fácil la carga que estoy teniendo con esto, no es lo mismo que una solista como otros años, no es una solista cualquiera, obviamente, el puesto de gran bastonera significa mucha presión también para mí, así que yo lo único que le cuestioné es que necesito el apoyo y que bueno, quizás, como yo bien le dije, yo sé que ella no estaba de acuerdo con que yo sea la gran bastonera, fue una votación de comisión y bueno, fue la mayoría que me eligieron a mí y bueno, tienen que aceptarlo, lo digo también
como en todos los casos, muchas veces salieron chicas reinas de otras comparsas, tanto de Zapucay como de Araberá. Ojo, esto pasa en todas las comparsas, y lo sé. Uh-huh. Lo sé porque he visto cuando salieron reinas de Zapucay y toda la comparsa criticando por qué salió esa y no la otra. Yo creo que cada comparsa tiene que apoyar. Una vez que la decisión está tomada, creo que lo mejor que puede pasar es que la gente te apoye. Sí. Es lo más lindo para sentirte bien, aparte es tu comparsa. Yo creo que acá me pasa lo mismo a mí, le pasa lo mismo a Paula. O sea, necesitamos el apoyo de la gente de Araberá, y no que se estén diciendo cosas por Facebook o que manden mensajes a la radio diciendo cosas. Gente de Araberá. Uh-huh. O sea, y como te digo, no pasa solamente esto en Araberá, porque hablo también con amigas de otras comparsas y es así. O sea, yo creo que nos tenemos que apoyar entre todos y bueno. Uh-huh. Eso nomás lo que se habló, viste, que, uh-huh, que necesitamos el apoyo y bueno, y me prometieron que nos van a apoyar y no fue nada grave, digamos. Uh-huh. Fue más gesticulación y más tonos altos que otras cosas, ¿no? Uh-huh. Aparte fueron pavadas, asperezas, ya te digo, desde el 2011 que se venían arrastrando y bueno, tuvimos, uh-huh, la oportunidad de hablarlo y bueno, uh-huh, se dio, todos presenciaron esa hermosa charla y uh-huh, eso es lo único que pasó. Bueno, Gaby Garrido dice que aclare que ella no estaba en la comisión cuando se decidió que vos abras la comparsa, dice, está diciendo Gaby, digamos, a través de un mensaje. Bueno, perfecto. Yo la verdad no sé quiénes son los que tomaron la decisión. Lo dije el otro día cuando estuve ahí. O sea, me encantaría, sí, saber qué personas de la comisión fueron los que me apoyaron para darle un abrazo y un beso enorme, porque la verdad estoy cumpliendo un sueño. Quizás no les dé el gusto a todos, porque no soy el gusto de todos. Cada uno tiene su figura, obviamente, que y como mismo Gabriela misma me dijo que es un lugar muy envidiable, mucha gente quiere estar en ese lugar y obviamente lo tengo que aprovechar y es lo que estoy haciendo, lo quiero disfrutar, pero uh-huh, necesito baile, yo no soy bailarina y necesito baile, necesito prepararme aparte, no solamente con los ensayos, y bueno, eso es lo que estoy haciendo. Uh-huh. Desde hace 3 meses me estoy preparando con bailes particulares y eso me ayudó un montón. Uh-huh. Así que quiero seguir a mi manera, no que me estén imponiendo por qué no venís a bailar, por qué no ensayás, por qué no. Hay días que yo no puedo ir y bueno, no voy a ir, pero yo quédense tranquilo que yo, por mi parte, estoy haciendo todo lo que puedo. Uh-huh. ¿Te gustaría tener una charla también con la comisión o con los coordinadores? Bueno, la verdad que por allí, entre todas todas las figuras de Araberá, los lugares, los destaques, digo, para cerrar este tema a tan pocos días de que comience la competencia, digamos, ¿no? Mirá, es lo que yo el otro día lo planteé, se lo dije a Mario, me parece que hay muchas chicas nuevas en la comparsa, muchas chicas que no conocen el manejo de la comparsa, como por ejemplo, se dio a conocer que una chica publicó un diseño, por ejemplo, uh-huh, es algo que no puede pasar, pero obviamente son chicas nuevas, inexpertas, no saben que no están contentas con su diseño, le sacan una foto y lo suben al Facebook, pero eso está prohibido. Yo creo que previo o el primer día de ensayo tiene que haber una charla para todas las chicas nuevas, darle la bienvenida y bueno, explicarle, la comparsa se maneja así, eso se puede hacer, eso no, y obviamente a las solistas también, a todos, o sea, sí, falta una charla, no solamente empezar los ensayos y a bailar y listo. Uh-huh. Es un todo, hay que hablar también un poco. Uh-huh. Es cierto, sobre todo cuando hay, como vos decís, distintos puntos de vista que no necesariamente significan una enemistad ni nada por el estilo, pero cuando... No, para nada, es más, ella me dejó en claro que me va a criticar y le dije, perfecto, acepto tus críticas, a mí me vienen bárbaras las críticas y más después del primer curso, acepto todas las críticas. Uh-huh. Para mejorar, tengo una semana más después para mejorarlo. Lo mismo como dije, el tema con Mauri, el baile con Mauri, cómo vamos a ir, la formación y si hacemos o no show durante el curso, todo eso se puede probar, se puede mejorar, lo vemos. Las críticas siempre son bienvenidas, pero siempre con respeto y hablando bien. Yo estoy abierta a todo, no me voy a cerrar a nada. Bueno, ¿cómo venís el tema de la coreografía entonces? Vos estás también preparándote por tu lado, digamos. Yo hace bastante, hace 3 meses me estoy preparando con Luz del Curto, que me ayuda muchísimo, como lo conté, o sea, muchas cosas, no es solamente baile, o sea, son poses, es saber manejar el bastón, un montón de cosas que a mí me ayuda muchísimo, que no me lo va a dar Matías, porque Matías a mí no me va a enseñar a manejar el bastón. Uh-huh.
pues son cosas que yo necesitaba prepararme aparte, obviamente, y bueno, es lo que estoy haciendo y quiero que me respeten esa parte. Muy bien, Laura, te mandamos un beso, gracias por, bueno, contar esta lo que ocurrió y bueno, que todo el mundo sepa verdaderamente de parte de una de las protagonistas de esta cuestión lo que ha sucedido, ¿eh? Gracias. Bueno, está bueno aclararlo porque mucha gente se quedó preocupada y recibí, sí, muchos mensajes preguntándome, pero no, nada grave. Está bueno de vez en cuando tener una charla así para, obviamente somos todos de la misma comparsa, una misma familia, y está bueno que todos nos llevemos bien, y si una persona tiene problema con otra persona, bueno, que se lo digan en la cara y listo, ya pasó, y a mirar para adelante y a luchar juntos por sacar la comparsa de la mejor manera. Te mando un beso, gracias, ¿eh? Bueno, un beso a todos, chau, chau. Laura de la Rosa, gran bastonera de la comparsa Aravera, bueno, hablando de esta situación que ocurrió entonces el martes por la noche, martes, en el ensayo del Club Alvear. Así es, ya está aclarado, solucionado. Si quiere salir Gabriela Garrido también, ¿eh? También. No hay ningún problema, ¿eh? Por supuesto, la podemos llamar también si tiene por ahí algo que agregar. Claro. A lo que dijo Laura, ¿eh? No hay ningún inconveniente tampoco. Sí, así es. 855602, nombre, últimos tres del documento, y te estás ganando entradas para los Gigantes Dos Zampa. Tenemos más mensajes. Por favor, dice, por favor. Ustedes listos, son los mejores compañeros de la siesta. Saludos para todos desde Machagay. Un saludo para la gente de Machagay. Después dice, gracias por ir al ensayo Imperio Bahiano, saludos al programa. Lástima que me pidieron que bajen los videos, pero bueno, al pedo, dice, perdón. Quiero las entradas. Me escapó. Quiero las entradas. Mi viaje fue, ¿cómo podríamos calificarlo? ¿No tan productivo, como decía al final? No, fue productivo. Ah, qué lástima. No, tengo la imagen ahí, bueno, no subo, ¿qué es? Ya está. Y dice, quiero participar por las entradas, soy Débora Sandoval, 466 son los últimos. Y también tenemos de Rubén, para su programa, que es de Imperio, DNI 437, disculpe. Muy bueno, no voy a hablar nada de Imperio porque si no me dejan subir las imágenes, tampoco no voy a decir nada. Así que no puedo decir nada a la gente de Imperio. Estoy enojado con Imperio. Enojadísimo te enojas. Muy, muy ofendido ya estás, Néstor. No, le mando un saludo al chico, a Marcelo ahí, la verdad, la están laburando re bien. En una escuela que no puedo decir el nombre. Dice, hola Néstor, Victoria, la elegancia de la Vera, de Florencia, la belleza y esplendor de Zapuca y Reina de Reinas, espectacular el programa, el mejor de la región, arriba el carnaval correntino y especialmente la comparsa del gallo Zapucay. Saludos de San Cosme, dice que más tarde hará preguntas. Muy bien, muy bien. Bueno, San Cosme, muchas gracias por los elogios también. Pero por supuesto, saludos a la gente. ¿Cómo anda la Laguna Totora? Me enteré que le picaron... ¿Las palometas? ¿Palometas? ¿Puede ser? Sí, hubo. Claro, no pueden solucionar el tema de las palometas, ¿eh? Che, qué bárbaro. Dice, buenas, de vuelta yo, quiero seguir participando por las entradas. Soy Aravera, Carolina 087. Dice, gracias, ¿no? Caro. Los sigo todos los días, sigan así grosos. Da gusto ver un programa donde no tienen banderas, son objetivos y nos hacen conocer detalle a detalle todo lo que tenga que ver con nuestros carnavales. Vuelvo a repetir, soy de Aravera, como toda mi familia, pero por suerte también me enseñaron a ser objetivo y aceptar cuando las otras comparsas están mejor que nosotros, que tienen mucha razón. Muy bien, por supuesto. Es muy bueno eso, ¿eh? Muy bueno. Tampoco hay que ir al fanatismo extremo. No. Así es. Dice, hola, quiero participar por el sorteo, Eliana 636. Un saludo para mi papá, que es de Frufru, y para Maite de Zapucay. Saludos. Saludos, qué lindo. ¿Puede ser Maite de Castresana o no? Puede ser Maite, que nunca creo que puede venir porque, Maite. Sí. Porque trabaja y sale a las 4 de la tarde. Creo. Sí, así es. Pero le mandamos un saludo a Maite siempre, cuando puede, nos escucha y sabemos que nos quiere mucho. Así es. Bueno, a la transmisión la podemos invitar. A la transmisión. Ahí no, sí, tenés, claro, ahí claro, puede claro, ser. Claro, lo que pasa es que viste que va con toda la familia, son como 400 sí, de ellos, y se mueven en grupo. Y dice: si yo vengo, todos tienen que venir y esperarme afuera. Pero creo que en febrero entra de vacaciones, así que ahí. Espectacular. Bienvenida, Sara. Sí, por supuesto. Tenemos toda la familia Ramos, estamos escuchando como todos los días. Somos Ara Veraceros, soy muy Flor, bien. 769, y también tenemos a Estela, 553. Bien, bien, bien. Nos están preguntando si las chicas son comparseras. Saludos, si somos comparseras. Figuras, la de Aravera y de Zapucay. Flores de Zapucay y yo, quien les habla, de Aravera. Después, así que nos van a ver, seguir viendo en el 2017 los cursos. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenle a los que no saben qué personaje vas a hacer en Aravera.
Bueno, este año en Aravera soy la gran sacerdotisa de la India milenaria. Impresionante el nombre. Ahí lo tienen. ¿Y Florencia? Lo mío un poco más simple. Yo soy una mariposa, chicos. No hay tanta vuelta. Soy una mariposa. Solo eso. La mariposa como el tema de Maná, no. No. Nada que ver. Bueno, gracias. Ay, Dios. Sos malo, Buscemi. Bueno, No, están diciendo feliz Día de Reyes, y es cierto. Claro, feliz Día de Reyes, feliz Día de los Santo Cambá. Un saludo para toda la comunidad de San Baltasar, ¿eh? Bueno, acá tenemos muchos nombres. Cari 301, Mary 545, Florencia 769, Ana 254 y Brian 445 de Aravera. Todos de Aravera. Muchos participantes, ¿eh? Muchos Así participantes. Es. Bueno, la página también nos deja mensajes. Disculpas, es que yo soy de lejos, de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, dice... Fernando, gracias Fernando Giuliani. Mati dice aguante Copacabana, muy bueno. Bueno, hablando de Copacabana, está confirmada la participación de Pedro Antonio en Zambanda. Ah, sí. Dejó Copacabana y se sumó a la banda de música de Zambanda. Una de las novedades también de esta edición de los carnavales. Entonces Pedro Antonio, a él, obviamente, me dijo por razones económicas, se va a la agrupación musical Zambanda. Novedades de carnaval, si se quiere, de último momento, aunque no es de último momento, pero también una de las novedades de estos carnavales. Bueno, gracias a todos por participar. Acá Néstor nos están pidiendo que mande un saludo, y Victoria nos manda un saludo para Juan y Pablo de la Liga Nacional de Básquet, nos encantó el programa. Bueno, un saludo y un beso enorme para los chicos. Y tenemos, bueno, un montón de mensajes, a ver. Buenas tardes, saludo para la familia Arandú Vélez y para ustedes por esta nueva temporada. Muchos éxitos, quiero participar por las entradas. Omar 801. Muy bien, un saludo para Omar. Mira quién nos está mandando saludos. Figura de los carnavales, Tony Aguirre. Nos manda un beso y dice que nos está escuchando desde el hospital. Tony, te mandamos un beso enorme, enorme, enorme. Y te esperamos con toda tu alegría de siempre por a estos carnavales. Por cuando quiera venir. Acá en la radio. Yo personalmente te lo digo con toda la emoción del mundo. Vení, por favor. Vení, que te queremos escuchar. Por favor, acá. Por favor. Bueno, 855602, el mensajero de texto, para comunicarse con nosotros. Bueno, mientras... Sí, ya está. Sí, hola, soy Juan Pablo y quiero participar por las entradas. Últimos son 2220, dice acá. Gracias, Juan Pablo. Así buenísimo. Es. Después dice que quiero concursar también Eduardo 224. Un saludo para Eduardo. Así es. Quiero decir que estuvimos recibiendo unas llamadas al teléfono. Le pido mil disculpas, pero no podía atender mientras estábamos en vivo en la transmisión. O sea, cuando esté en la pausa, ahí sí, pero en vivo es imposible. Mónica Alejandra Correa, 500. Bueno. Se nota en la página de Carnavales al Día, que también Así lo pueden es. Hacer y dejar mensajes. Recuerden que el programa se repite a las 23 por el canal 21 de Gigaret Telenor. Así que es. Allí también lo pueden ver a las 23 y en YouTube está a las 19. Con Néstor Buscemi. Con tu todos canal. Nosotros. Así en es. YouTube. Muy bien. Dice Micaela 233 también para las entradas. Bueno, a ver, buena noche. En el ensayo de Zapucay, que llegué tarde, obviamente, no es culpa mía. Ya se estaba preparando Luch y todo para ir a San Baltasar. Sí. Había Marlene Estrada, que ya está confirmada también entonces, con Ariel Sánchez. Así para es. La comparsa Zapucay. Recuerden que son el mejor grupo de baile. Mejor pareja. Mejor pareja de baile, perdón. Mejor pareja de baile. ¿Estamos escuchando tambores? Sí, los tambores. Una ¡qué grande! La poderosa está llegando, la poderosa, señora. Ayer estuve con los chicos después de la fiesta de San Baltasar. Fuimos un rato a la costa. Bien, le vamos a hacer un buen ruido al deportivo acá, lo de al lado de la red. Sí, molestarnos un poquito. Molestarlo un poquito. Bueno, y la verdad, felicitaciones a toda la gente. La verdad, qué lindo que es la ciudad de Corrientes, con tantos ensayos de comparsas, de agrupaciones musicales ayer, como suena el Imperio Galeano, la verdad. Un saludo para los chicos también allí que estaban en la escuela.
en el colegio Ferré estaban ensayando, y las chicas también, la verdad que se vienen con todo, mucha energía, mucha polenta, vi una coreografía compacta ya, teniendo en cuenta que falta bastante para el ensayo. Ahí entre, por favor, señor Matías Vera, alias Bubu, ahí está. No, la otra vez habían hecho algo con el micrófono. Sí, ahí está. Bueno, y decía, ¿no? Muy, muy compacta, así que me parece que vamos a tener una linda competencia en agrupaciones musicales, ¿no? Teniendo en cuenta Yo no rompí, no hice nada. Es un tema el micrófono. Señoras y señores, 3 de la tarde, 3 minutos, nos vamos a la pausa. Y seguimos compartiendo Carnavales al Día. Estamos esperando a Federico Cheme. Ya estamos escuchando los tambores de La Poderosa, que ya están aquí abajo. Así que todo lo que tenemos para este último programa de la semana. Una cosita en este rápido, quiero mandar saludos a Gabriela Olazarri, que nos está escuchando. Figura para... también de Aravera, que este año no va a estar viene? Con nosotros. No, no, parece nuestra. Que este año no va a estar con nosotros. Que venga a aclarar. Pero por supuesto que venga a contar. Así es, que cuenta. La semana que viene. Un saludo para Gaby, que estaba enojada este año con la organización. No sabés cómo estaba. Enojadísima. No, encima se está a punto de recibir también, así que imagínate. Bueno, vamos a ver, le invitamos que venga, si sigue enojada o si no sigue enojada. Exactamente. Que venga a contarnos, porque la verdad son valiosas las opiniones de todos los comparseros. 15, 3 minutos, pausa, ya venimos. Volver a empezar. Conectate a GigaRed. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de Internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. GigaRed. Pensamos en vos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz.
Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Disfrutando de una rica tarta de manzana, gentileza de Ramona. Auspicia este bloque Ramona. Mortal. Riquísimas tartas. Ramona. ¿Eh? Bueno, 379-485-5602. Estamos sorteando entradas para los Gigantes de Zamba el próximo 31 de enero. En el Club Boca Unidos, allí en el barrio 17 de agosto. Estreno mundial del Club Boca Unidos, entonces con Luis Carlos y con Alexander Pires. Entradas, gracias a todos por los mensajes. Así dice, hola chicos, ya los estamos escuchando mientras bordamos. Aguante el bloque 1 de Aravera Beso, soy Flor. Saludo para bloque 1, mis compañeras, yo también estoy en el bloque 1, así es. Saludo para Flor y para las compañeras de Flor. Así es. Dice, quisiera anotarme para el sorteo, soy Linda, no, sorteo 648, pero falta el nombre. Sí, decía Linda Tardes, pensé que el nombre era Linda, mira, se pudo mal leer bien. Bien, bueno, 85-5602, Florencia está cortando. Me estoy volviendo loca. Desde las 12 de la tarde. Que tenemos está, otro, Nico, no es que no esté, chicos, estoy concentrada nomás. Nico 809 de Copacabana, dice acá. Bueno, ahí está. Realmente gracias a todos ustedes por escuchar, todos los años nos sorprendemos, como desde hace 11, porque todo el mundo, toda la gente de Carnaval de Corrientes, de la región, está prendida a la radio y también algunos, y muchos, también prendidos a la tele, a internet, como Ligia, que desde Camboriú nos está escuchando, qué lindo, en la playa ahí, o en la avenida Atlántida tomando unos teres o
alguna gaseosa o alguna cerveza, ¿por qué no? Bueno, vamos a tener novedades para la semana que viene. Vamos con más premios. Tenemos ya la semana que viene los de Yerba Mate Amanda también. Todas las semanas vamos a regalar entradas para los Gigantes de Ozamba, porque queremos ver a la gente del carnaval bailar. Qué mejor que una super previa con los Gigantes de Ozamba, Luis Carlos y Alexander Pires. Así es, tenemos otros mensajes más para el sorteo. Lara 062. Lara, gracias, ¿no? Lara. Sí, es. Buenas tardes, quiero participar. Guadalupe 642, aguante Zapuca. Y bueno, todas las personas de La Poderosa, estén atentos. Atención, ya está la banda de música, está la percusión. Sí. Impresionante, ¿eh? Impresionante, sí. Lo que se viene en Carnavales al Día. Dice, hola chicos, saludos a toda la gente de la comparsa Yacípora de Laguna Brava. Y saludo a mamá, que está armando el tocado en este momento. Un saludo para la mami, que está laburando, pobre, sacrificada, como siempre, esa madre, haciendo los tocados. Mira. Dice, muy bueno el programa, aguante Cambacua Show y Aravera. Saludos a todo el equipo, Félix Costa. Hola, grande, Félix, oyente. Impresionante, inamovible. Jugador inamovible de Carnavales al Día, Félix. Así es, tenemos... ¿Hay algunos mensajes? Algunos cuantos, pero tenés que estar feliz, Néstor. Por supuesto, sobre todo porque no estoy leyendo yo. Una felicidad me da. Ay, dice, hola Carnavales al Día, los miro todos los días, pues hacen muy entretenidas nuestras tardes. Muchas gracias por fomentar nuestro carnaval. Sugerencia, sería bueno que nuestros carnavales se difundan más en Buenos Aires, medio de comunicación, revista, etcétera, tal cual como lo hacen en Gualeguaychú. Quiero participar por las entradas, mi número es 821, saludos y así, Pablo. Gracias, Pablo, tienes razón. Y sí, sería ideal. Y sí. Sería lo ideal. Y lo que estamos esperando. No solo en Buenos Aires, no solamente Capital Federal, sino en todo el país. ¿Qué te podemos decir? Acá están diciendo... Jajaja, las palometas fue un complejo privado, no era en el complejo turístico, está muy bien cuidado y protegido. Muy bien. Están aclarando. Muy bien, no fue entonces en un complejo privado, dice. Complejo privado, bien, así es. Bien. Dice, quiero participar por las entradas, Cristian 566. Muy bien, Cristian 566 participando. Así. Ahí está, que pasa el señor Federico Cheme, que se tiene que ir de vacaciones, me dijeron, y que... No son vacaciones. Pase. ¿Te leo uno de los últimos? Estamos al aire, señor. Estamos al aire, señor Federico Cheme. Te estaba retando el pobre Abelito. Ahí está. Bueno. Le vamos a pasar a Fede, va a tener, chico, que sacar. Odio esta bolsa, odio los papelitos. Hasta acá llegamos. ¿Están todos? ¿Cuántos vamos? 300, 400. Pero no cuento ni loca todo eso. Bueno, ya le vamos a pasar la bolsa, Fede. Este me puedo llevar a Brasil de regalo. Ahí está. Bueno, ¿cómo estamos, Fede? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Pero muy bien. Bueno, te agarramos justo. Me agarraron justo yendo a. Sí, hoy a la mañana sacamos los pasajes, es bastante complicado, son. Casi 40 personas, estamos hablando del evento Gigantes de Ozamba. Ya tuvimos que ir a la frontera, y no, mi hermano a la frontera con... Es todo un tema, ¿no? Todo un tema, sí, es todo un tema tener 40 personas en vuelo. Ellos no hacían, hace un tiempo, no hacían más que Brasil. Están haciendo su despedida, en realidad, después de 3 años. Y con esas cosas de la vida, que van a cerrar su vinculación como Gigantes de Ozamba en la franquicia que ellos hicieron, van a tener el último show acá en Corrientes, así que... Vamos a tener la suerte como correntinos y como gente del litoral de la Argentina de poder ver el último show de Gigantes de Ozamba juntos. Así que corriendo ahora. Bueno, tengo qué preparar. Apuesta, Una apuesta fuertísima. La verdad que era un deseo muy, muy grande. Estas cosas se analizan, ¿no? Muchísimo tiempo en esto antes. Era la fecha para hacerlo, sin duda la duda. Es caliente el carnaval, por arrancar con una cantidad de expectativas. Hoy... Más que nunca la gente agradecía con un show de comparsas ya caído. Costó mucho terminar un par de cosas porque tuvimos un rechazo de parte de la gente del gobierno para poder... Este evento se iba a desarrollar en la Anfiteatro Cocomarola. Y tuvimos un rechazo justamente porque se hacían los shows de comparsas, que no se hacen. Entonces, me imagino lo contento que debe estar. Una alegría, no, pero independientemente de eso, ya estábamos a la venta hace un mes. Entonces tuvimos que buscar escenario y creo que... Soy muy creyente que por algo pasan las cosas, ¿no? Esta negación del anfiteatro hizo que vayamos por primera vez a un estadio.
con lo que eso representa para nosotros como productora, era un miedo que lo teníamos en realidad. Nosotros, Marco Antonio no quedó chico, no sabes que no quedó chico en el anfiteatro. Maluma estuvo también muy cerquita de quedarnos chico. Así que bueno, vamos a inaugurar el Estadio Boca Unidos, que es increíble. Digamos, nos han recibido con las puertas abiertas. ¿Por qué el Estadio Boca Unidos y no el de Huracán, en donde iban todos los espectáculos? La verdad, Néstor, ya estamos grandes. La verdad, queremos desligarnos de cualquier vínculo con otra empresa. Ahí va otra empresa que hacía sus espectáculos ahí. No queremos tener ninguna clase de vínculo. El Estadio Boca Unidos está a nivel nacional en uno de los 10 mejores. Muy lindo estadio. Tiene 3 camarines con aire acondicionado, un estadio con luces nuevas, un estadio con un césped increíble, un estadio con tribunas nuevas, un estadio con más de 14 lugares para la prensa, para que puedan estar la prensa, para poder atenderlos, para poder hacer el sistema de producción, con un estacionamiento muy, muy amplio, porque la gente que va a la cancha todos los fines de semana sabe que se puede estacionar sobre la ruta muy tranquilamente, más allá del despliegue, ¿no?, que vamos a hacer, en la cual estamos acostumbrados para cuidar al cliente, con la gente de la municipalidad, pero nada, no queremos ninguna clase, esa es la verdad también. ¿El escenario va a estar en el medio de la cancha? ¿Van a aprovechar? El escenario va a estar, estamos viendo, la verdad que se ha, decía, estas cosas parecen una desgracia con suerte. La verdad que se ha incrementado muchísimo la venta, muchísimo, muchísimo, se ha duplicado. Teníamos un proyectado de 100.000 personas y yo creo que vamos a andar un poco más, así que vamos a estar viendo la disposición de la cancha. Lo que tiene más allá de un estadio es que esto es un recital pocas veces visto con 3 personas en escena cantando, más allá de eso, que son 3. Te da otra alternativa, que es que la gente grande, que es la que consume esta clase de espectáculo, sí, que es la gente que consumimos como nosotros. Yo tengo 41, nosotros, antes no existía el reggaetón, existía el brasileño, y olvídate, era música internacional y música brasileña, así que es gente grande la que va a poder acceder, y un estadio con sillas es muy muy lindo, entonces te amplía mucho el panorama, estás cerca del artista, no confunden el tema eso tenía el anfiteatro, que entraban 4 personas por banco y fue hermoso y nos felicitaron, pero entraban 4 las sillas una por una, entonces no tenés que compartir, no tenés forma de pararte, no tenés forma de... es otro espectáculo y es otra gente. Bueno, ese es el lado pendiente cuando arrancamos con Marco Antonio, así que la gente grande quiere estar un poco más tranquila y para eso trabajamos, así que... ¿Entradas? ¿Dónde...? Entradas estamos vendiendo, largamos una promoción de carnaval para los comparseros y la gente del carnaval. ¡Atención, atención, gente! Pusimos una entrada, tenemos una entrada mínima de 4.50 que la bajamos a 3.30 para hacerlo más accesible, porque ¿qué te da? Al tener menor costo de producción, muchas veces lo hablamos con vos al aire, sí. Nosotros mucho pensamos en el cliente y en la posibilidad de que se termina Gigante de Osamba, viene Marama, y se termina Marama y viene esta chica que va a estar dando vuelta, que no la quiero lanzar porque hace un desastre en mis redes sociales, pero vamos a tener una agenda muy cargada, entonces tenemos que estar preparados para entender que el bolsillo de la gente quiere ir a todos los espectáculos. Creo que 330 es, tomamos un parámetro, 300 pesos nosotros cobramos la fiesta del 31 en el complejo, entonces por 300 pesos ir a ver un recital de estos, eso te sirvió muchísimo, hay mucha gente, entonces bajamos un poco el precio de la general, es 330, estamos en 760, plateas numeradas en la cancha, digamos, sí. 1080 las VIP oro en la cancha y 1400 las VIP oro que siempre manejamos, son los 3 sectores que vamos a manejar en la cancha. ¿Y los lugares donde se adquiere? Lugares para adquirir, tenemos una alianza, tenemos un apoyo, hemos despertado cosas lindas. Tenemos hoy en venta en todos los Supermax, tenemos hoy venta en todos los Master Deportes, tanto de Corrientes como de Formosa, de Posadas y del Chaco. Tenemos las tradicionales, que es Casilla Municipal y Complejo Rivera, con todas las tarjetas de crédito. El punto para comprar con todas las tarjetas de créditos es fullticket.com y Complejo Rivera, hasta en 3 pagos con tarjeta de crédito. Un espectáculo impresionante. Entren a YouTube y vean lo que es hacen estos muchachos. Lo estás viendo, ¿no? Es una cosa. Sí. Mira, yo los conocí el otro día. Me fui la primera vez. Me estoy yendo un poquito de vacaciones, un par de días nomás, porque tengo que volver a Argentina a firmar y me estoy yendo a firmar este contrato. Los vi en San Pablo, nos invitaron allá y. ¿Te gustó? Increíble. La locura. A mí me gusta. Me gusta la música brasileña. Nosotros realmente teníamos Malaquita, Pire, Raza Negra, era lo que consumíamos nosotros, era cumbia local y mucho brasilero, así que me gusta muchísimo. Y lo bueno es que ellos entendieron también, Ana Clara es un reemplazo de un chico que tocabas con él, con Fernando Melo, así que una voz increíble. A ver, apostando siempre a lo local también, ¿no? Vamos a tener 5 horas de show, es muchísimo para que la gente pueda disfrutar. Tenemos que apoyar a Sin Papel. Sin Papel es la banda brasilera que durante 20 años
pregonó esta música, no pararon ninguna vez de bajar los brazos, estuvieron, siguieron, Toto es el referente de la música brasilera, va a estar haciendo un show de una hora y media más o menos, y lo vamos a invitar a Matías Gómez. Matías Gómez es... Arabelá y Sapucay, podríamos decir en el escenario. No sabría decirte, estoy alejado del carnaval, la verdad, no tenía la menor idea que estaban, sí, bueno, a ver, ¿quién no lo ha visto a Toto? No sabía que Mati estaba en los carnavales. Ahora está en Río de Janeiro, Mati. Él trabajó de esto, se fue a profesionalizar. Aprender el idioma de la tonada y vino hecho un... Ahora es un famoso, es rompecorazones. Va al complejo y cada que va al complejo es el que más te llega. ¿Qué tienes tú, furor, el año pasado? En el complejo todos los miércoles o los viernes presentó el disco, presentó el CD y llena. Impresionante. Bueno, tiene mucho carisma, Mati. Bueno, Fede, sacá tres papelitos. Los tres primeros afortunados que van a ir a ver a Gigantes do Samba. ¿En serio? Sí, señor, ya lo tenemos. Gracias a todos, tenemos tres. No sé, hojas y hojas. Victoria, por favor, sí. Decí el nombre. Si entendés mi letra. Sí. Dos entradas cada uno, no se preocupen, la semana que viene soltamos más. Tenemos Jimena con X044. Jimena con X, qué bueno, Bueno, gracias a Fede y a Rivera Producciones por las entradas, por confiar en el programa y para ayudar también a... Hay que aclarar que estas son las primeras que se van. Están yendo todas, participando. Esto sé por lo menos, es lo más lindo que le pasó al carnaval este año. Esta chica se merece ser bastonera de esa escuela. Carina. Tiene un carisma y un, ojo, un amor de persona. Ojo, de Carina, la verdad, nuestra Carina. Yo durante 5 años desayunaba con ella, ella era la mejor amiga de mi hermano y sé la clase de persona que es y sé... lo buena artista que es, así que cuando me enteré en su momento que Cari era la bandera, me puse muy contento, bien merecido, bien la verdad. Merecido. Vamos con el segundo. Tenemos José 613. José 613, dos entradas también, José querido. Así es, y Coti 351. Coti 351, sacó Federico Cheme, no tenemos nada que ver. Él no es fue culpa el, nuestra. Lo agarramos acá. Fede, gracias. Éxitos y vamos a estar obviamente siempre en contacto hablando de... Muchísimas gracias por la invitación, vamos a seguir sorteando y vamos a seguir trabajando, y te agradezco por dejarme difundir esto que para ustedes va con este año, con el Carnavales al Día y la música de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fede. Última pausa y después vamos a tener casi 30 minutos exclusivamente con la poderosa en vivo, banda y Karina de Encina acá estrenando, bailando. Atención, qué final que tenemos. Se va a llenar un poquito el estudio. Se va a llenar un poquito. Está lleno abajo. Está lleno abajo. Hay mucha gente acá. Pausa, ya venimos. Thank you.
Conectate a GigaRed. Somos velocidad, entretenimiento y tecnología. Contrata nuestros packs de servicio de Internet Wi-Fi, Televisión Plus, Telefonía IP y GigaCam. Además, descubrí la nueva televisión online a través de la plataforma Espacio Giga para que mires en vivo todas las señales de televisión y grabes tus programas favoritos. Ingresa a www.gigared.com.ar y consulta nuestras promos. GigaRed, pensamos en vos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Minha escola e a sua felicidade. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, Carumbé. Carumbé zero, e é verdadeiro. Eu fui experiente dessa história, com a Sinfônica Nacional de Samba, de amor e nossa gente. Bendito filho que te hizo nacer, el progreso de cada día en la historia cobró fuerza, magia y poder. ¡Alimento! Alimento de pueblos chiquitos, es rentable en nuestro seu Egipto, por contagio de la antigüedad, la evolución de la humanidad, con las bendiciones de que te se logró. Receta que se propagó, llega a formas de colores, multiplicando os sabores. Na rita lavas outra vez, chegou Carumbé, como um jone roubo e blanco, picando de pé. Soluções, formas de colores, multiplicando os sabores. Na rita lavas outra vez, chegou Carumbé, como um jone roubo e blanco, picando de pé. Pela nobreza, recompensa aos soldados, meu caminho a la paz. Sagrado, cuerpo de la pureza, renascer a cada cena, el amor una vez más. También, mató el hambre en la época medieval, pasó el tiempo, se movió industrial. Semilla inmigrante, aquí te brotó, en este granero para ganar el mundo. Aí eu me afogo num copo de cerveja, que nela esteja minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado, vou enfrentar o quarto e dormir a solidão. Meu Deus, não. Me chama amor.
9:32 minutos, señoras y señores, en la ciudad de Corrientes. Qué final que nos espera aquí en Carnavales al Día. Para los que vean, estén mirando por tele, sepan disculpar las desprolijidades. Estamos a vivo, estamos con toda la poderosa, podríamos decir. Un aplauso para la gente de la poderosa. Ahí se los van a ver. Los chicos están ahí, mirá la cantidad de son. Impresionante. ¿Para 2018? Sí. Hay que agrandar el estudio. Sí. La verdad que nos queda, queda chico, pero bueno, ahí la vemos. Bueno, hola Cari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, todos los chicos. Ángel Bollera, los cantantes, mirá, está acá Eduardo, ¿cómo están, chicos? Está bien, ¿cómo estamos? Tardes, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, lujo. Un lujo, un gusto. ¿Qué desafío esto de la banda de música de Zapucay, La verdad que sí, este año se viene con todo, como siempre. Y bueno, y el agradecimiento, por supuesto, a la comparsa por haber confiado en nosotros. Y bueno, acá estamos para ofrecer lo mejor de nuestro. Bueno, Eduardito, no te teníamos, sorprendió tu nombre. Una grata sorpresa, la verdad. ¿Cómo fue eso? Fue la invitación de personas de la integrante de la comisión. Quiero aprovechar y agradecerles esta invitación y bueno, poner lo mejor de mí para que brille esta comparsa que es fabulosa y bueno, en esta oportunidad la participación junto con nosotros cantantes, con los músicos en el carro, pero en el año 2015 tuve una pequeña participación como cantante en el show de comparsas, así que sí, me acuerdo. Estamos muy cerca de Zapucay, así que desde mi lugar, en lo que yo pueda colaborar, todo mi corazón para que esto salga hermoso. Bueno, está Marcelo Gómez también, acá el director, el signore de... El nuevo director ya, Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes, acércate un poquito ahí, así te pueden... Bueno, buenas tardes para todos, sí. Gracias por la invitación nuevamente, pero bueno, creo que hoy tienen que hablar los cantantes, Ángel, está Juan, están los chicos, otro día. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Néstor? ¿Todo? Bueno, ¿cómo viene ese trabajo? Acércate un poquito, decíte... Bueno, mirá, venimos trabajando muy duro con los chicos ahí, con Marce, con Churro y Ángel. En realidad venimos trabajando todos en conjunto, como siempre, y bueno, para dar lo mejor ahora en 2017 y para que la gente que vea ese Zapucay que le supera el año pasado como todos los años hace. Bueno, eso es lo que venimos a mostrar ahora. Bueno, Florencia, tu gente, tu mirada. Ay, yo escucho y me quedo enloquecida con ellos. Me paso horas escuchando en San Pantrón, imagínate. Me encanta. Bueno, y ver la Karina bailar. Un lujo. Ni hablar. Bueno, el otro día vino Elena Ojeda y ella se lamentaba. Mirá, qué lindo hubiera sido. Qué lindo duelo hubiera sido. Elena Ojeda en Araverá. Contra Karina. Karina. No, participación pero, en contra Karina. Qué lindo hubiera sido. Bueno, Ángel Bollera, qué grande, Angelito querido, ¿cómo te va? Buenas tardes, hombre de varios carnavales. Bollera. Le dijimos que nos saque una selfie y la agarró para cualquier lado. ¿Cómo está, Ángel? ¿Cómo andamos? Estamos aprendiendo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Vamos a acercarnos un poquito más, Angelito. Eso, ahí está. Ahí estamos. Tranquilo. Ahí está. Bueno, después la repetición para aquellos que por ahí quieren verlo en YouTube a las 19 y también en el canal 21. Bueno, gracias a Luchi Brun, que es la responsable, la que hace posible que estén todos los chicos acá y por supuesto todos los chicos que también tienen la gentileza de venir. Bueno, Ángel, ¿cómo ves a Marcelo, a La Poderosa, a la batería? ¿Ya este es el tercer año que estás? Sería el segundo año. Segundo año. Dirigí 2 años Zapucay 96-97. Estuve armando la batería y ahora tengo la oportunidad en el 2016-2017 de estar con un grupo de gente muy buena, tres profesionales muy buenos que tienen muchos carnavales también como yo, y estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Por supuesto que por ahí hay algunas cosas como todo que hay que pulirlo y en fin, algunas controversias, pero todo eso se soluciona, por supuesto. Y también está este muchacho que es de la comparsa, que es un artífice ya de la comparsa, que es Germán Churro, que fue el que hizo San Mateo. Por favor, que venga, que se fue. Se colgó el instrumento. Se colgó el instrumento. Fue el creador del San Manredo para el 2017. El autor del San Manredo, que ni más ni menos, que
lo que significa crear, hacer un... Y es muy joven. Un aplauso. 18 años tiene. 18 años. Bueno, es lo que nos dice nosotros, por favor. Acercate ahí, te voy a preguntar, bueno, contame cómo fue la creación del Samba Enredo, cómo... La creación, la inspiración por... No, cómo... se empezó a trabajar cuando se conoció el tema de la comparsa. Sí. Empezamos a trabajar a full, tratando de meter en el samba todo lo que la comparsa quiere. Generalmente, para los autores de los Samba Enredo, cuando saben el tema de la comparsa, lo que tienen que empezar ahí a leer. Claro. A leer. Mucha información para después sintetizarlo, ni más ni menos, ¿no? Que claro. Parece fácil eso, pero... Sí, la verdad, costó bastante, porque queríamos entregar un buen material. Se hizo corrección en el samba. Fue un trabajo difícil, pero creo yo que está... ¿Y de entrada le encontraste el estilo? Porque la verdad, bastante difícil este año el tema de Sapucay. Para sintetizarlo tenés que... Tuve que leer en la escuela. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo? 2 semanas. ¿Solamente vos participaste? Sí, en este samba sí, porque hubo otra versión también del samba que lo corregimos y se sacaron algunas cosas, se cambiaron otras. Pero esta versión sí, solo. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Talento de la poderosa, dice Luchi. Talento, y sobre todo tan joven, lo que tiene el Carnaval de Corrientes, hay que aprovecharlo, cuidarlo, estimularlo, apuntalarlo para que siempre esté en el Carnaval de Mucha Corrientes. Mucha humildad también, porque sobre todas las cosas tiene que... Es lo que hay que hacer con los talentos que tanto aportan, ¿eh? Y después, bueno, gusta más, gusta menos, ya es algo absolutamente subjetivo. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento Basta de Palabras en vivo, inaugurando los shows en vivo de Carnavales al Día, 12ª temporada. La Poderosa suena ahora mismo, todo listo, todo dispuesto. Estamos en Radio Continental 97.3, Canal 21 de Giga Red Telenor, en vivo. Suena La Poderosa. Vamos por el cosmos volar, pasando y volar. Sapucay, vamos por el cosmos volar.
espectacular, emocionante, chicos, impresionante, la verdad. Este estreno de Zapucay 2016. Quiero carnaval de esto. Sí, impresionante, ¿no? La verdad, vamos todavía, que ya falta poco, ¿eh? Falta menos. Bueno, muy lindo el Samba Enredo. Nuevamente, felicitaciones a los creadores, a todos. Germán, un aplauso nuevamente para Germán. Germán, la verdad. Y lo que gracias, tiene que tener el Samba Enredo, que después en vivo suene, ¿viste? Y suena, suena muy bien. La verdad que. Con mucha fuerza, con mucha energía. Fuerza. Invitamos a los que quieran participar también, bueno, y asistir a ver los ensayos y ver la fuerza que tiene la batería. Bueno, ¿y ustedes cómo vienen en la banda de música? La banda de música estamos bien. Terminamos el repertorio. Sí, contanos un poco, canciones que integran el repertorio. Bueno, es un misterio, no queremos cantar. No, misterio, basta de misterios. Bueno, Lucia, ya viste. Mirá, vos me estás preguntando, yo tengo una mira acá, Luchi, me tiene una luz. Ahí roja, te está apuntando, ¿viste? Bueno, claro. ¿cuántas secuencias, cuántos repertorios? Y tenemos el bloque tradicional, que es el bloque tradicional de las marchas, con todos los que lo conocen, los clásicos de Zapucay. Sí. Después tenemos el bloque nuevo, ¿se puede decir que es el bloque Nueva Era? ¿Se puede decir, Luchi? Bloque nueva era. Bueno, ¿integrada por qué canciones, por ejemplo? ¿Hay algunas versiones de...? Algo de versiones de los 80. De los 80. ¿Internacional o nacional? Y está mezclado, está mezclado. Está mezclado. ¿Algo brasileño? No. ¿Latino? No. Argentino, más que nada. Latino, sí, más que nada. De los 70, 80. Exactamente, más o menos por ahí. ¿El rock nacional? Rock nacional, más o menos. Nacional. Sí, sí, sí. De la después joven guardia, eso no. Un poquito más. No, pero le pregunto como quién no quiere la cosa, así como estamos hablando en un café, digamos, no nos escucha nadie. Después tenemos el Samba Enredo y tenemos un pregón también, Lucho. Ah, mirá vos. ¿Es nuevo eso? Es nuevo, nuevo. Nuevo, mirá vos. Exclusivo para este carnaval 2017, está buenísimo. Bueno, nada más. No, pero te decía, bueno, dos repertorios entonces. En realidad serían dos bloques. Y dos, el samba y el pregón. Sí, sí, sí. Todo lo demás también es más que bueno, sorpresa, pero hay que ir, hay que escuchar y hay que alentar a la comparsa. Vamos a ir a los ensayos. Por supuesto, a escuchar. Nos esperamos. Bueno, ¿qué te iba a preguntar? Mira, se me fue la. No, te, lo que quiera. El ensayo general, que eso quería preguntar. ¿Ensayo general, Luchi? ¿Lunes a viernes? No, banda y todo y junto. Banda y bueno, batería, estamos hablando con batería, por supuesto, ya se sabe que hace un par de meses atrás que ya empezamos. Sí. La batería también ensaya en el Club Huracán de 21 de marzo, de 20 a 23, de lunes a viernes. Bueno, la comparsa completa posiblemente empezamos la semana que viene, Luchi. La semana que viene posiblemente de 21 a 23, a 24. Bueno, Marce, ¿cómo vienen los ensayos de La Poderosa? Full. ¿Cuántos más o menos? ¿Ya cerrada la lista de Buena Fe? No, seguimos esperando gente. ¿Sí? Creo que vamos a tener unos cuantos chicos más. Uh-huh. O sea, de paso también invitamos a todos los que quieran formar parte de la batería de Zapucay. Están invitados. Los esperamos esta noche. Sí. Queda poco tiempo. 20 horas. Sí. ¿Sí? A todos mis integrantes les recuerdo que hay ensayo esta noche, sí, para que no pregunten los grupos. Hay ensayo, sí, maestro, estamos a, viste, no hay. Estamos a dos o tres semanas y siempre. Bueno, ¿cómo la ves a Karina? A ver, por favor, una devolución. Bueno, que la haga un poco floja. Miren lo que es Karina, impresionante. Creo que no está muy metida en el tema, pero... Lo que va a hacer en la avenida, yo no me puedo imaginar, Karina, desfilando, ¿no? Ese comienzo ahí que te van a tener que atajar. Pará, Karina, que falta una hora. Agárreme, chicos. Es cierto. La verdad que es re ansiosa porque llega el 3 de febrero, pero lo lindo que tiene... Yo disfruto mucho de la previa del carnaval. Este mes... Este enero, compartiendo con ellos, conociéndonos, porque es importante que haya esa conjunción, esa unión entre todos los artífices de la batería. Y yo en este momento soy parte de ellos y necesito estar con ellos, entenderlos, saber ellos cómo yo me manejo y yo cómo se manejan ellos. Así que esta parte, este enero está siendo muy lindo. La verdad me re divierto con los chicos. La verdad,
Súper, ¿no? Re bien. Sí, re bien. Bueno, que se presentar a los chicos, por favor, que están allí, que vienen acá, que los nombres. De izquierda a derecha. Después se ven a las 11 de la noche, así que no hagan nada raro. Si no, por YouTube. Por YouTube, se ven todos, ¿eh? Ahí, Bubu, para que Bubu les va a hacer la... A ver. Me quedo de esa, tenemos a Ricardo, Zuneki, Víctor, Lucas Pose, Nicolás Mirón, más conocido como Toti, Ezequiel, Ivancito, Karen, ahí está, escondido Churro, como yo, Churro, ahí está, Marito, que todo el tabaco. Que fue integrante de la batería, sí, así que... Fue director también. Director, fue director también. Director, sí, director, así que esa, porque hay... En 2014 fue director. Sí, bueno, ya lo conocen a Bull. El señor Bull, bueno, clásico. Karina, ella es Karina. Nueva. Está empezando. Una palabra, Bull. No, con respecto a Karina, en 2006... Acercate un poquito por ahí, no te van a escuchar. Venga, venga. Que está por acá... En 2006, Sueño Libertad era. Sí. Fue bastonero ya. Sí. Y un día de esa batería. Me emociono y salió campeona y ahora a los 10 años de vuelta vine a realizar su título y me emociona porque yo, o sea, yo soy fanático de Pocay y se me cruzan esas imágenes, esa imagen de 2006, Karina trae, suelo, pusieron Karina copa, trae suerte y ganamos y no me olvido nunca eso de así que este año es muy hora, especial para vos, para mí, para todos, y la verdad que viene acá de vuelta en la batería y los chicos que le meten toda la pista. Y estamos a full. Y un grande Bull. Vamos Bull todavía. Anoche se lució la poderosa y Karina en la fiesta de San Baltasar, como todos los años. Sí, vamos a llevar los tambores. Vaya, a celebrar tambores, al santo. Y ahí sí ya se lució la amiga anoche. Así que un aplauso para Karina. Un aplauso para Karina. Sí, bueno, explotaron las páginas, todo, mensajes. Sí, dice, hola chicos, saludos a Ezequiel Romero de Zapucay, que está con ustedes, lo queremos mucho. Aunque tenga mis nenas en Aravera, con él no hay competencia, dice. Saludos. Epa, bien. Dice, un saludo para toda la poderosa, de parte de Diego Mugre, dice. La hinchada, atrás. El samba enredo de Zapucay es muy pegadizo, ya aprendió en la gente y eso ya es un éxito. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Seguimos con más mensajes. Fuerza. Saludos a la poderosa, tricampeones. Soy Nancy Zapucay, queremos participar. Bueno, mis tres últimos son 411. Están anotados para la semana que viene. Sí. Fuerza, Churro y Mugre de la poderosa. Vamos por el tricampeonato. Muy bien. Germán tiene admiradores ya. Qué me bárbaro, están llegando mensajes que se enamoraron de él. Mira vos. Bien. Admiradores. Muy bien el aporte del señor Bolleras, preciso y contundente. ¿Tenemos más mensajes? Sí, ay, se me fue justo, perdón. Ahí está, bueno, una vez que se fue ya no lo encontraba más porque hay muchísimos, gracias a ustedes. Acá como está, siempre. Excelente programa, saludos para la para el mejor tamborinero, lejos Ezequiel Romero, la puedo zapar. Mucho fans. Ah, Mario también tiene admiradora. Mario también. Qué bien, chicos. Dice saludos a Víctor Cristaldo de su familia. Saludos a la mamá. Ahí está, Sí. Te hago una pregunta yo. Sí. ¿Qué te parece el samba? ¿Te gusta? Me gusta, lo dije el primer cuando lo escuchamos. Me parece que en vivo anda bien y tiene la letra. Yo bailé. Mucha gente que hice escuchar de todo el país, tengo un grupo de ritmistas de todo el país, a todos les encantó el primer momento que escucharon. Y lo que vale es en vivo, ¿eh? Ahí es donde vale el resto. A todo el mundo le gustó. Ahí es donde se tiene que mostrar el samba enredo. Chicos, ¿con qué nos despedimos? ¿Con la marcha? ¿Con la marcha? ¿No? Nos despedimos con un poquito de percusión. No quieren cantar nada. No tenemos nada. El cavaquinho ya se fue. El cavaquinho ya se le cortó una cuerda. ¿Vamos al samba de vuelta? Bueno, vamos al samba de vuelta. Ahí está. Vamos al samba, listo.
Señoras y señores, mientras se acomoda la poderosa, nosotros ya vamos a comenzar a despedirnos. Así es, hasta el próximo lunes con ellos nos vamos a despedir. Gracias por todos, gracias a Luchi por traer a todos los chicos. Gracias. Que ya está emocionada, Luchi. Sí, está muy impresionante. Le toca. Es la mamá de todos, Luchi. Exactamente, le toca un laburo de 24 horas, de andar todo el día, porque siempre hay cuestiones que resolver todo el tiempo. Es una cosa terrible todo el tiempo, hay que organizar cosas, estar al tanto de millones de cosas. Uno ve la comparsa en la avenida, ve la comparsa armada, pero detrás de eso, por supuesto, hay mucho trabajo. Sí. Y muchísima gente que tiene Zapucay trabajando para que todo. Bueno, felicitaciones a ustedes, éxitos. Bueno, gracias, éxitos. Queremos también saludar a los chicos que nos pudieron venir. Por supuesto. Bueno, a los otros dos muchachos que cantan. Bueno, uno está de vacaciones. La próxima, uno está de vacaciones, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. Y el otro está cruzando el Chaco. Juanjo Martínez. Juanjo Martínez. Sí, sí, sí. Juanjo el Chaqueño Martínez, diría Marcela Moreno. Bueno, felicitaciones a todos ustedes porque son los verdaderos protagonistas del carnaval, los que nos van a regalar noche a noche espectáculo, magia, esta fuerza que tiene la percusión de las baterías de Corrientes. Siempre digo que es increíble. Todo el año ensayan para estas 10 noches de carnaval. Y ustedes, artistas que también entregan su talento. Así que felicitaciones, bueno, a ustedes, a los chicos. Muchas gracias, Néstor. Gracias por... Una cosita, sí. Néstor, está mandando un saludo a la profe más linda, Luchi Brum. Dice que hacía falta esa, porque hay una coordinadora como ella. Muy bien. ¿De parte de quién? Luchi. Alumna. Secreto. Anónimo. Secreto. Señoras y señores, hasta el próximo lunes nos vamos con La Poderosa en vivo, aquí en Carnavales al Día. Mi ciudad.
espacio